Bueno, muy bien, seguimos de largo, acá estamos. Hay mucho material para compartir, para seguir disfrutando. Pero antes, acordate que ya está la nueva colección de Mistral de verano, por supuesto. Así que anda, conocela y salí a reencontrarte con lo que la ciudad tiene para vos, Cholo. ¿Con qué venimos ahora? Como decíamos en el principio del programa, Dani, es un programa especial de muchos campeones y nosotros dos estuvimos presentes en el partido de Carrasco Polo con Olimar en la Divisional C, donde el Caballito podía consagrarse campeón, que de hecho lo hizo una especie de revancha, ¿no? Un año antes, en el 2017, justo sobre la misma fecha, Olimar había sido campeón ante Carrasco Polo y en esta oportunidad el Caballito se tomó revancha. Sí, a rescatar algo que quiero decir, aquella vez, en aquel entonces, cuando Olimar le dio la vuelta en su cancha a Polo, bueno, Polo aplaudió. Lo que vamos a ver, obviamente, es prácticamente lo mismo, pero con otro campeonato, en este caso el de Polo, aplaudiendo a la gente de Olimar. Y lo vamos a compartir con todos ustedes de la mano de 100 Pipers. Acordate que 100 Pipers premió durante toda la temporada y lo va a hacer seguramente con más sorpresas durante el próximo año a los goleadores de cada domingo en mayores. El equipo más goleador se lleva un premio para el tercer tiempo. Compartimos festejo de campeones. Mirá. Gentileza del celular del Cholo Cristóbal. Felicitamos a Carrasco Polo, que es el gran campeón de la Divisional C de la categoría de mayores de la Liga Universitaria de Deportes. Y especialmente a mi amigo, el Negro Crosa, jefe de Carrasco Polo. Un abrazo grande para todos. Felicitaciones, Carrasco Polo. La verdad, hermoso. Sacamos la espina el año pasado. Este grupo lo merecía, vos. Este grupo lo merecía. Estoy súper contento, uno de los mejores momentos de mi vida, con amigos, en algo que siento pasión, que amo, que es la Liga Universitaria. Bueno, muy bien, ahí veíamos los campeones, las felicitaciones a Polo, obviamente a Olimar, porque de hecho ascendió, y al resto de los que han conseguido cosas importantes que ahora vamos a repasar. Pero entrenar después del trabajo, fines de semana, sacrificar las salidas con tus amigos, ¿a quién no le ha pasado? Para dar todo por tu equipo, eso sí es pasión por el fútbol. Por eso en DirecTV hay una promoción exclusiva para toda la gente que juega en la Liga Universitaria. Durante este mes tenés que llamar al 0880-67 y tenés un beneficio exclusivo. Acuérdate, 0880-67 y empezá a ver y a vivir, por supuesto, el mejor fútbol del mundo. Vos ya sabés, DirecTV, verlo es vivirlo, Cholo. ¿Con qué comenzamos el repaso? Una cosita pendiente de DirecTV. Hay que presentar, obviamente, el carnet de la Liga Universitaria, ¿no? Sí, siempre. No olvidarse de eso, que también es importante. Bien. Ahora vamos a charlar un poco de los campeones, ¿no? Tuvimos varios campeones este pasado fin de semana y podemos comenzar por la Divisional B, San Isidro Lomas. San Isidro Lomas. El abrazo campeones. Grande a Pablo Diotti, el equipo de Pablito Diotti. Entonces, que cuando retorno siempre a un equipo, lo saca campeón. ¿Sí? ¿Está confirmado eso? Sí, me lo decía él el otro día en la radio. Mirá qué bien. Después, Divisional C, como repasamos recién, el equipo de Carrasco Polo. En la Divisional D, cuarto campeonato consecutivo para la gente del Woodlands, 2015, 2016, 2017 y 2018. Es tremendo, es lo que habla esto del proceso, ¿no? De tener atrás, sí, a ver, una institución, brutal, ¿no? Juveniles, sí, tal cual. Y esa es la tendencia que va teniendo la liga últimamente. Seguimos, en la Divisional F, el campeonato es para Santa Elena. Después en la Divisional G había sido campeón el equipo de Body Factory, que fue el primer campeón de la categoría de mayores. La Divisional H le vamos a estar mostrando unos minutos más adelante, así que quédense por ahí. Pero va a haber campeón. Exactamente. Y las pendientes son la Divisional A, la E y la I. Son las tres divisionales que tenemos por conocer campeones en la categoría de mayores. Sí, algo cortito nada más, ¿no? Se viene una gran definición en la Divisional A, donde permanentemente Tenis Pinar, Nacional, estuvieron ahí peleando el campeonato. Vamos a ver qué pasa en la jornada del domingo, ¿no? En esta jornada de mañana, pero en definitiva ha sido muy parejo. Sí, y nos vamos a la tanda, Dani, si te parece, con el campeón de reserva, el primer campeonato de reserva que fue para el equipo de tenis, el Pinar. Bien, hacemos la pausa rápidamente, pero antes sabes que tienen de común los nuevos Frankfurt Centenario absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son mucho más grandes.
grandes, mucho más ricos y se llaman así como vos le decís. Frankfurter, sí, así como suena. Frankfurter, además, son sin lactosa, sin gluten y recomendados por la Asociación de Celíacos del Uruguay. Tenés que probarlos. Frankfurter Centenario. La pausa y venimos con lo mejor.